In the United States of the 19th century, manifest destiny was the widely held belief that American settlers were destined to expand across the whole continent. In 1904, President Theodore Roosevelt declared that the United States had the right to intervene in the internal affairs of Latin America. In his own words, this meant that if any South American country misbehaves, it should be spanked. All U.S. presidents that succeeded him have, in lesser or greater measure, continued to exercise their perceived right over a region often known as America's backyard. The Dominican Republic covers the eastern side of the Hispaniola Island, the place where Christopher Columbus first set foot on when arriving to the Americas. After gaining its independence in 1844, the Dominican Republic went through a period of political instability during which it became indebted to the United States. Narciso Issa is a leftist leader who has been active in the Dominican political scene for several decades. La relación con Estados Unidos ha sido la relación de la colonia con el imperio. Estados Unidos releva en la dominación imperialista al imperio español. The nation suffered constant political turmoil, which led to U.S. President Wilson sending the Marines to invade the Dominican Republic in 1916. Una intervención para apropiarse de áreas territoriales, montar ferrocarriles, ingenios azucareros, explotación de minerales. Una intervención expansiva del imperialismo naciente. La intervención dura del 1916 a 1924, cuando se produce la retirada de la tropa, pero ya previamente Estados Unidos conforma la Guardia Nacional, escoge a Trujillo como su jefe, para el periodo posterior a la intervención de los Estados Unidos, como fue Trujillo mediante artimaña, golpe de Estado, logra imponerse como tiranía en 1930. Rafael Trujillo is widely regarded as the cruelest dictator in the history of Latin America. Trujillo fue una creación, un engendro de los Estados Unidos de Norteamérica. Trujillo era la cabeza de una tiranía sin ejemplo, con un grado de absolutismo indescriptible. Amongst many other things, megalomaniac Trujillo renamed cities and landmarks after him and required all churches to post the slogan, God in heaven, Trujillo on earth. His tyrannical rule was responsible for the death of more than 50,000 people. Lo de Trujillo tenía una crueldad y un absolutismo, un totalitarismo verdaderamente agobiante. Trujillo encouraged close ties with the United States and, despite all his well-documented acts of brutality and shameless embezzlement of funds, for most of his rule, he enjoyed a good relationship with the U.S., the country that gave him his military training. Se inscribía dentro de la política de la Dalit del anticomunismo, ¿no? Que era la política dominante de los Estados Unidos, ¿no? El gran enemigo del comunismo. Eventually, mass imprisonments and murders eroded Trujillo's critical support from the U.S. government. Feeling his former ally had become an international embarrassment, President Eisenhower approved the assassination of Trujillo. But the new Kennedy administration didn't go forward with the plan, and in 1961, Trujillo was assassinated by old Dominican foes. After a period of instability that followed Trujillo's death, in 1963, Juan Bosch became the first democratically elected president of the Dominican Republic. Bosch launched the restructuring of the country and promulgated a new constitution. La Constitución del 63 consagra todos los derechos humanos, establece la superioridad del trabajo sobre el capital, declara la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa y defiende el patrimonio nacional. But Bosch's regime wasn't to last for long. After only 7 months in office, Bosch was overthrown by a coup d'etat, and 2 years later, the Dominican Republic plunged into civil war. Bosch's constitutionalists fought the right-wing former supporters of Trujillo. President Lyndon Johnson said he feared the creation of a second Cuba on America's doorstep.
and provided support to the right wing. Bosch era de la corriente de la izquierda democrática, pero ni siquiera hablaba del marxismo ni como método. In April 1965, the U.S. launched a full sea and air invasion of the Dominican Republic. En la República Dominicana desembarcaron 42,000 marines norteamericanos. El imperio frente a la acción de determinación del pueblo dominicano en busca de una democracia real. Esa intervención produce un corte en la historia. Tiene un efecto que explica en cierta medida los acontecimientos posteriores y este proceso de degradación, de deterioro, de empobrecimiento, de incremento de la dependencia del imperialismo estadounidense, de las corporaciones transnacionales norteamericanas, canadienses, estadounidenses. Estamos en plena ciudad colonial, que era parte de la zona controlada por los constitucionalistas, por los revolucionarios en abril del 65. Y también eran blanco de ataques de mortero. Los francotiradores norteamericanos estaban colocados del otro lado del río, en un edificio muy alto. Ahí mataron muchas personas que cruzaban esa calle, algunos combatientes. El 28 de abril de 1965, la Revolución Democrática se transforma en guerra patria contra el invasor extranjero. Los norteamericanos pusieron unos altoparlantes muy fuertes para incitar a los combatientes a rendirse. Y había un comandante que fue, por cierto, el piloto del Granma, en que desembarcó Fidel en Cuba, un dominicano, que era apellido Pichirilo. Sabían que el comando más fuerte que había aquí en esta zona estaba dirigido por el comandante Pichirilo. Le decían: Pichirilo, ríndete. Y él le respondía, buscó un alto parlante también de allá para acá, y él le respondía: Yankee, hijo de puta, ven a buscarme. The U.S. support led to the loyalist victory. With overt interference from the U.S. embassy, the next elections were won by Joaquín Balaguer. Balaguer es impuesto contra la candidatura de Bosch mediante un fraude electoral, con un país intervenido militarmente. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. Balaguer went on to dominate Dominican politics for 22 years. Balaguer's 31 years of service under Trujillo guaranteed his anti-communist stance, which pleased the United States. Él era de la corriente que abrazaba el fatalismo geográfico. Es decir, la República Dominicana, en el Caribe, en el patio trasero de los Estados Unidos, no podía aspirar a ninguna independencia ni a tener ninguna contradicción fundamental con los Estados Unidos. Balaguer aceptó finalmente todo el proceso privatizador y la intervención del Fondo Monetario y de todo esto. Ronald Reagan once described the authoritarian leader as the father of Dominican democracy. In return for implementing Washington-promoted policies, the United States provided generous financial aid to Balaguer, much of which was squandered in the many megalomaniac projects he developed. Para la economía de la República Dominicana era una carga muy fuerte. Sobrepasaba los 200 millones de dólares. Invertir en esta obra absolutamente suntuaria, que es un homenaje al exterminio indígena, a la conquista, a la colonización, decidió hacer de todas maneras el llamado Faro Colón. Recuerdo que en un periodo de agudos apagones, y el faro estaba funcionando, porque ya no lo ponen a funcionar. Eso hace de noche, la imagen que se ve en el cielo es una cruz, la cruz de la conquista. En medio de la ciudad apagada, de la oscuridad en los barrios, de la penuria de la gente, pues estaba la cruz que iluminaba desde el cielo. The governments that followed Balaguer's maintained a close partnership with the U.S. and during the 1980s and 1990s, the consecutive U.S. governments of Ronald Reagan and George Bush Sr. actively pushed for the implementation of the neoliberal model throughout Latin America. Fueron gobiernos republicanos los que estuvieron fuerte influencia en los organismos financieros en Washington para pedirle a la República Dominicana, como a muchos otros países, que liberalizaran la economía, acrecentando la pobreza y la desigualdad y la exclusión.
Washington's control of the Dominican economy replaced its old policy of military interventions. The presence of U.S. troops in the Caribbean nation now seemed a thing of the past. However, in February of 2012, the Dominican Navy announced that the United States Southern Command was planning to build a naval base in Saona Island, located just a few miles off the Dominican mainland. The U.S. cited, as its motivation, its interest in reducing drug trafficking and people smuggling. But this excuse was deemed as non-credible, as the U.S. had recently substantially reduced the counter-narcotics funding to the Dominican Republic. Jose Ureña is the vice president of the Dominican Human Rights Commission. As such, he led some of the widespread protests that took part in order to oppose the construction of the base. Nosotros desde el inicio del anuncio hecho por la embajada de los Estados Unidos de que se iba a instalar un lugar desde esta isla Saona para monitorear supuestamente el narcotráfico, el microtráfico. Inmediatamente la sociedad dominicana inició lo que fue el repudio total de las instalaciones en estas bases militares por parte de los Estados Unidos. Hasta el punto de que tuvimos que establecer un campamento donde allí iniciamos un movimiento de concientización en contra y rechazo de esta instalación de las bases militares y comenzamos a concientizar al pueblo dominicano con la entrega de brochures, de volantes. Cuando instalamos el campamento fueron marines de Estados Unidos a sacarnos de un área pública como la playa de Magallanes. Con el repudio que hizo el pueblo dominicano y las entidades que encabezamos esta lucha, prácticamente no se hicieron ningún tipo de instalaciones, pero las pretensiones eran supuestamente remodelar el cuartel que existe de la Marina de Guerra o de la Armada Dominicana. After widespread popular protests were jointly carried out by various civil organizations, the U.S. Navy had to back on its tracks. Como tú puedes ver en la parte trasera nuestra, queda el resto de las instalaciones o barracas donde iban supuestamente a instalar la base militar y los radares de los Estados Unidos. Como tú puedes ver y mirar el panorama, aquí es donde desciendan los turistas. Esto es lo único que ellos les permitimos construir. Después de la protesta, lo único que ellos vinieron a hacer fue este muelle. Como tú puedes ver, hay una cinta, un recinto de seguridad donde nosotros no podemos cruzar, pero ellos sí. No entendemos y seguimos en rechazo total a estas pretensiones. Lugares como estos, turísticos, netamente, instalen cualquier tipo de base militar y así destruir un ecosistema tan lindo. Creo que considerando la historia de la República Dominicana en particular, pero en toda América Latina en general, cualquier acción del ejército, de la Armada de los Estados Unidos, por más bien intencionada que se pueda empaquetar, siempre va a generar mucha suspicacia. O sea, la influencia estadounidense sigue siendo muy grande. Hoy es más sutil. Todavía tenemos una relación bastante subordinada a la economía y a la sociedad y a la política estadounidense por esos vínculos. 40% del turismo dominicano viene de los Estados Unidos. La mayor parte de la inversión extranjera en las zonas francas y por lo tanto más de 100,000 empleos depende de la inversión estadounidense. The free trade zones are tax-free areas that were established in the Dominican Republic during the Balaguer years by the initiative of the U.S. private sector. With the liberalization of the economy, the Dominican currency devaluated and the salaries significantly cheapened. This made the cost of Dominican labor very appealing to foreign companies operating in the free trade zones. We're visiting one of the four Dominican free trade zones in the town of San Pedro de Macorís. Roberto and Miguel are finishing their work shift at one of the many garment manufacturers that supply the U.S. market. Entrate por ahí, manito, bien. Confecciono pantalones.
desde el ensamble hasta la terminación. Suprema Manufacturing, the U.S. company they work for, has a very special client. Esas confecciones que uno confiesa aquí van directamente a Estados Unidos. Son principalmente para los militares. Sombrero, pantalón, chaqueta, camuflaje, gorra. Mi trabajo es montarles el velcro a los parchos de cada pierna, 1,500 piezas diarias de coverall para piloto de Estados Unidos. Despite the extraordinary budget of the U.S. military, Roberto and Miguel work for the minimum wage, just as all the other workers of the free trade zones. This amounts to a meager $153 per month. Nosotros en la actualidad estamos cobrando lo que cobrábamos hace 9 y pico de años. Comparado con las otras empresas, no es que más justa ni más injusta, porque es que el salario que cobramos los trabajadores de la zona franca es muy bajo. Ahí hay cantidad de gente que tienen que hacer otro trabajo más para poder sostenerse. With hundreds of reported cases of sweatshop labor within the free trade zones, we asked them if the company's clients ever came to the factory to corroborate that the work conditions were adequate. Ellos vienen a lo que les interesa. Ellos prácticamente lo que les interesa es que su producto les salga bien, pero no a darle seguimiento a ver cómo se maneja lo que es el personal. Clara Edwards used to work for an even more controversial U.S. garment manufacturer supplying the U.S. government. Buenas tardes, adelante. ¿En qué les sirvo? Esa empresa le llaman ETC Apparel, el cual confecciona diferentes accesorios. Entre ellos está el coverall, que es un enterizo. Creo que lo usan fuera del país en las cárceles. Son uniformes para presos. ITIC Apparel used to supply the city of San Francisco with orange uniforms for prison inmates. In 2012, the United States Workers' Rights Consortium investigated ITIC Apparel. The investigators' findings were published in a report that made for rather shocking reading. Amongst other things, the investigation found sexual and verbal harassment by top management, underpayment of wages, occupational safety violations. Tratan muy mal a los operarios. Cuando hay una temporada que baja un poco el trabajo, los mandan a sus casas, no les pagan. Higiene, seguridad, todo eso es precario. Cualquiera puede tener un accidente y pasa desapercibido todo. No hay un control sanitario en ese lugar. El agua es mala. La toman, a veces produce ameba. Yo iba a formar una organización sindical. ¿Qué sucede? El jefe se enteró de que yo iba a organizar a los trabajadores, o sea, le iba a hacer saber sus derechos, que conocieran sus derechos y que ellos pudieran reclamar. En el momento que el jefe se enteró, pues yo fui despedida, desahuciada. After the report was published, the U.S. Workers' Rights Consortium pressed for ITIC Apparel to correct the violations. ITIC Apparel failed to respond. Eventually, it was the contractor and not the city of San Francisco that terminated the agreement. They cited the fact that the city hadn't spent enough money in the contract so far. It became evident that for the U.S. contractor supplying the federal government, the only concern was profit, and they had little time to care for ITIC Apparel's workers. En algunas ocasiones vinieron personas extranjeras, americanas, pero a nosotros ellos pasaban y nos miraban el producto porque iban a negociar. Eran clientes. General Helmick. President Obama recently raised the minimum wage for companies that do business with the U.S. government to $10.10 per hour. However, this raise applies only to workers in the United States. En otros países, yo entiendo que los trabajadores son bien pagados. Aquí no.
The U.S. federal government spends over $1.5 billion a year on clothing from factories in countries as Bangladesh, Pakistan, Haiti, and the Dominican Republic. In these countries, garment factory workers can earn as little as 50 cents per hour. Están exprimiendo a los trabajadores, ¿por qué? Porque no hay mucha fuente de trabajo. Ida Castillo also works for the minimum wage at a U.S.-owned garment manufacturing company. Estos son documentos que no le estoy hablando mentira, que tuvo un accidente. Yo iba para el trabajo y se explotó la goma trasera de mi pasola. A la persona que yo llevaba atrás me cayó encima, la pasola me cayó encima. Y llego al trabajo hasta con sangre en el pie. Se lo reporto a la fábrica que manden un papel a la ARL. Y la doctora me dice que es una enfermedad común y que me salió a raíz de del accidente. Luego de ahí, cuando me rechazan, ahí me hicieron el examen de la pierna, me hicieron una resonancia. De ahí me mandan a darme terapia, pero no tengo recursos. El seguro me cubre una parte. ¿Y dónde voy a buscar diferencia? Yo no tengo quien me preste. Yo gano semanal 1,666. Imagínense que yo tenga que pagar 480 nada más de terapia, de diferencia de terapia. ¿Dónde yo voy a llegar? Ida used to live in her humble home with her two kids. However, due to the recent extra expenditure she's incurred as a result of her accident, her children have had to move in with a relative. Esta es mi casa. Para acá está la cocina, que la tengo en un aposento. Como ahora mis hijos no están aquí, puse la cocina aquí, antes la tenía en la sala. Y yo trabajo en Bali Dominicana pegando goma, pegarle un ribete a la blusa alrededor de la manga y hacerle los manguitos. Yo diría que con una blusa le pagan a tres personas y hago 300 y pico de piezas diario. Que mi habitación es pequeña. Lo mío no me da para yo comer. Mi mamá me guarda una comida. En la mañana hago un desayuno, ya la estufa no se vuelve a prender hasta el otro día. Y no es justo que le hagan una revisión a ese salario, hacerle un llamado a los empresarios. Todos los días se muere más gente y más gente. Todos los días se ve que el rico más rico y el pobre se hace más pobre. La zona franca sigue, su competitividad sigue descansando fuertemente en los bajos salarios y en las exenciones fiscales. Y en una situación como esa, hay muy poco espacio para el desarrollo. David works as a machine operator for a Chinese-owned plastic recycling company based at the free trade zone. Trabajo para la empresa Soltex Dominicana. Ellos reciclan potes plásticos. El problema es que ellos no le dan ningún tipo de seguridad, ningún tipo, ni higiene. El reciclaje todavía, ahí hay baterías, incluso baterías, que no tienen nombre todavía. Ellos los recolectan y entonces allá le llevan un proceso de lavado, lo meten a un molino, lo trituran, lo sacan en trocitos pequeños. Mi labor exactamente es afilada de cuchilla. Yo la cuchilla la monto en una máquina y la empiezo a limar. Entonces son cuchillas más o menos de aproximadamente 2 metros. Cuando uno la está limando, bota escoria, entonces eso se te va a los ojos. No le dan gafas de protección ni nada de eso. Entonces la cuchilla, cuando uno la desmonta, puede ser que se te rebale y te caiga en el pie y te lo moche. Esta mañana yo tomé mi teléfono y en la mano y vino la encargada de seguridad. Y yo le dije, pero mira, tú eres encargada de seguridad, consígueme unas botas para yo trabajar. Y dijo, no, que tú estás grabando. Sin más preámbulo, me quitó el celular. Yo hasta me sorprendí. Y dije, pero no, que yo no estoy grabando. Y iba a recibir una llamada en ese momento. David is also the secretary general of his company's workers' union. As such, today David has got important matters to attend. Una denuncia al ministerio, vengo a hacerle a ver si consigo alguna mejoría con vía de ello. According to David, on top of the lack of safety and hygiene,
His employer is also guilty of discriminatory practices against workers and, in particular, against those who wish to join the union. Cada compañero que se queja, ellos lo cancelan. Que ellos ahora mismo están poniendo a la gente en contra de la, del sindicato. Lo están poniendo a la gente en contra, ellos mandan a la supervisora a decir que recolecten firma para sacarlo de la empresa. Y uno lo que quiere es una mejoría. El pueblo de allá está encarecido de empleo. Hasta el carecido de empleo ellos lo han tenido con un chantaje, que chantajean a la gente diciéndole que se van del país, automáticamente no se vaya el sindicato. Ahora mismo me dirijo al ministerio a ver qué sucede. Voy a hacer mi denuncia. Esto es peor que ninguna empresa, porque quizá las empresas americanas tampoco no son muy buenas, que digamos, porque aquí abusan mucho. Todo el que viene, todo el extranjero que viene a poner una empresa aquí, abusa mucho del personal. David is now back from his appointment at the Minister of Labor. Hice mi denuncia en el Ministerio de Trabajo, me dieron una respuesta rápida. Supuestamente ellos van a mandar una inspectora del ministerio y espero que la cosa se resuelva. Esa es mi esperanza. Besides the free trade zones, other forms of foreign investment were brought into the Dominican Republic during the Balaguer years, further proliferating after the implementation of the neoliberal model. The mining sector is a clear example of this loosely regulated foreign investment. The first place in the Americas where the Spanish conquistadors set foot on when looking to satisfy their insatiable thirst for gold, once again became the destiny for the greed of foreign gold diggers. In 2006, Canada's Barrick Gold, the world's largest gold mining company, bought the old Pueblo Viejo oxide mine. La minera canadiense tiene tentáculo con los Estados Unidos también. O sea, porque es un mismo emporio, es un mismo proyecto de dominación y de expropiación. After signing a hugely onerous contract with the Dominican government, Barrick began operations for gold extraction in 2013. El contrato inicial con Barrick fue escandaloso. El tema que no se atendió adecuadamente es el tema ambiental. Jesus Adon works for the Dominican Human Rights Commission. La explotación minera de la Barrick Gold, la consecuencia de esa explotación irresponsable, de la devastación muy cruda. Jesus is taking us to visit the Maguaca River, which until recently was the main source of drinking water for the villages located around the Pueblo Viejo mine. ¿Es el río? Sí. Ese es el río Maguaca. Teníamos 38, 40 años tomándonos el agua que nos le dejó la antigua Rosario Dominicana. Esa agua era para los animales y para nosotros, la gente de las cuatro comunidades. Desde que la Barrick Gold llegó aquí, a los 15 días, rompió la tubería y rompió la presa. Sin embargo, mire el agua ahora. Ni siquiera para los animales, porque a la familia Garvey se le han muerto cientos de animales. A un primo mío se le murieron 13 cabezas de vaca que tenía porque ingirieron esas aguas. Bueno, fíjate, nosotros le han hecho análisis a los animales, le han hecho análisis a la gente. Le han hecho de todo, Salud Pública vino aquí, han venido otra gente. ¿Qué dicen ellos que causa todo esto? Me dice que ellos no son los responsables de la contaminación que va de allá arriba. Yo le contesté a él que por qué ellos no eran los responsables si ellos tienen la presa de cola del lado arriba. Después que ellos investigaron que por todos los lados, investigaron que estaba contaminado, nos dieron el agua embotellada. Yo te voy a mostrar a ti una foto que yo tengo como era antes de río y ahora como es. Ah, pues vamos. Ok. Esas son las fotos. Mira nada más lo que nosotros nos estábamos disfrutando y lo que nos ha quitado la Barrick Gold a nosotros. Together with the Maguaca River, the Atillo Dam has also been affected by contamination from the mining activities. Que es la presa, el agua artificial más grande de las Antillas y el cuerpo de agua dulce más grande del país.
Se hicieron dos estudios por la Unión Europea y el Estado Dominicano, Dirección de Minería, y se encontró que en el fondo de la presa de Atillo, en el lodo, está incrustado el cadmio, que es cancerígeno, mercurio, arsénico, plomo. Te voy a llevar donde mi amigo Jaque, uno de los tantos casos de contaminación que hay aquí en la comunidad. Jaque, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo estás, señor Jaque? ¿Cómo vamos? No, muy bien, de salud. Ya, muy afectado por la contaminación. Muy afectado por la contaminación de aquí, de la bar. Ya, ¿y puede ser cuál es la situación que se da? Oh, la situación es, yo me bañé en el río Maguaca. Se me hicieron unas empollitas, se me explotaron. Yo creía que no era nada. Van a ser aproximadamente 2 años y no me he podido sanar todavía. ¿Ha ido al médico? El médico no me dice nada. Lo que hacen es que lo limpian, me lo tapan y ya, vaya, se vuelve a curar. ¿No se ha hecho análisis? Me han hecho análisis, pero no salgo con azúcar ni... Y no me dicen lo ¿No han otro. Detectado el origen no detectado, de esa infección? No han detectado el origen de eso. Estamos muy cerca de la presa de cola de la Sí, muy Barre. Cerquita, muy cerquita. La presa queda ahí, y al lado. Contamina el río. Contamina el río. Yo no puedo trabajar, porque no puedo estar parado. Cuando estoy un rato parado, tengo mucho dolor en el pie, tengo que sentarme. Gracias a estos amigos y familiares que me ayudan para que yo pueda subsistir. ¿No le dan trabajo en ninguna otra parte? No me dan trabajo. Sí. No puedo estar parado mucho rato porque se me duerme el pie, tengo que sentarme, me duele. ¿Te produce dolor? Me produce dolor. Ese brazo lo tengo que todavía no lo puedo levantar bien. Porque me molesta. Pero lo de los pies... Es incurable, eso me duele y cada día me duele más. Yo puedo decirle que esto era de maravilla antes de esta empresa minera Barrigol. Esto era muy diferente. Pero después de esta empresa hemos caído en una desgracia que todos los ríos están contaminados. No es coincidencia, se notó el cambio después de la mina que llegan unos venenos. Se han muerto los peces de río, todo. Muchos animales, vaca, cuerco, caballo, gallina, de todas las especies. La producción agrícola ha caído, toda la agricultura, todo se ha ido abajo. Esto es una arepa que se hace, esto es un alimento muy, muy nutritivo. Cuando la sacamos de ahí, pues ya están listas para comer. Ese alimento se vende por todo el continente dominicano. Lo que le estamos pidiendo a la mina es que nos reubiquen en un lugar sano donde podemos respirar aire puro, como lo respirábamos antes. Nosotros no pedimos dinero, que nos reubiquen. Hay muchos casos más y peores. A ver si quieren sacarnos de aquí, porque si no, dentro de poco, es muerto que nos van a sacar. Como sacan cada rato muchos animalitos muertos. Hola, señora, ¿cómo estás? Estamos regulando. Ya, venimos a visitarla porque el señor Jaque nos había comentado que usted también estaba afectada por la contaminación. Yo no estaba así. Cuando yo comencé a cruzar el río, que yo lo cruzaba para allá y para acá, fue que me salió eso. Primero me empezó una raquiña por ahí, después se me puso ese pie así. ¿Ha ido al médico? Ha ido, pero ellos no me dicen nada y que la circulación, me dicen algunos, pero una vez vinieron y hicieron unos análisis ahí, a mí no me dieron resultado. Nos contó también el señor Jaque que le hicieron análisis, pero no sale nada en los análisis. A mí no me dieron. Y tiene el temor de que la empresa haya influenciado para que se calle la verdad y no den la realidad de lo que dicen los análisis. Bueno, no... Puede ser que sí, porque a mí no me dijeron si estaba enferma ni si estaba buena. Yo supongo que algo grande tengo que tener. Pero claro, con una laceración así tienes que tener algo. Yo misma de noche no puedo dormir. Yo no duermo con esa pierna de noche. Y ¿dolor? Dolor en todo el cuerpo. ¿Qué otro problema ha traído la actividad minera aquí a los lugareños? Bueno, los frutos, usted ve cómo están, que no se dan. Usted veía esa mata de mango que eran así derramadas para el suelo y ya no hay quien le vea, mire a ver cómo están, que no hay quien le vea nada. Hay mucha contaminación, demasiado. Hay uno de noche casi no duerme con ese ruido. Eso es una mortificación para nosotros de noche. Nosotros que vivamos en casa de madera, imagínense, aguantamos todo.
Ellos prefieren las noches para operar a gran capacidad. Y el movimiento de vehículos, de camiones, las detonaciones, todo esto crea algo nuevo para las comunidades. Hemos estado con ellos y lo hemos percibido. Tanto el hedor como los ruidos y el polvillo sobre todo. El agua que se consumía venía de la montaña, sí, la proporcionaba la naturaleza. Ajá, de por allá arriba, de allá. ¿Y ahora el agua que consumen aquí? Bueno, ahora están dando de botellón ellos. Que ellos lo están aceptando que está contaminada, porque si no fuera así, ellos se hicieran a un lado y no nos trajeran nada. La empresa minera paga para que lleven agua allá, a las comunidades. Porque antes tomaban agua de río. ¿Y por qué se la llevan ahora? Es una prueba contundente el tema. Yo, si aquí no se puede vivir, yo no quiero estar aquí porque yo quiero durar un ching más. Si es que no se puede estar. Yo me gustaría que ellos nos reubiquen en otro lugar, un lugar que sea más lejos de aquí, donde, entre más lejos mejor, de la mina. El principal problema es que esa mina no puede estar operando con esos vecinos en el entorno. O sea, el impacto es más terrible. Esta empresa tiene una actitud de maltrato hacia los dueños de la tierra. El contrato era una proporción irrisoria en la parte económica para el Estado. Un 3% de 100. Se aprobó por decisión política. O sea, los tres partidos dieron órdenes a sus congresistas para que votaran a favor. Y no se descarta el lobby y el peaje en estos tipos de contratos. En nuestro país eso es normal. Pero por la presión del pueblo, la Academia de Ciencias de la República Dominicana inició una campaña y demostró que eso no era posible, que lo mínimo era un 50-50, y gracias a Dios el presidente de la República recientemente, con el apoyo del pueblo, lógicamente, logró cambiar esto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ahí, regular. ¿Cómo vamos? Luchando por la vida, luchando por la vida. Vamos a sentarnos porque, para que conversemos, sí, más cómodos. Sí, vamos a sentarnos, sí. Al gobierno, la barra le da... Le paga el 51%. Hace 3 meses que le dieron 400 millones de dólares. Y es cada 3 meses. Pues el gobierno que agarre ese dinero, que haga una parte de nosotros, que nos pertenece por ley a nosotros, y que nos reubique. Parece que la minera, para lograr instalarse aquí, hizo grandes gastos excesivos, propios de ella. Ellos como que sienten una amargura y la pagan con los campesinos. Y eso ellos casi lo dicen. O sea, si le estamos dando al Estado, hablen con el Estado. Entonces, ustedes no están solicitando una compensación económica, una indemnización. Nosotros estamos pidiendo la reubicación de 600 familias. En un sitio que haya aire puro, no como aquí, que está todo contaminado. Es tan legítima su reclamación que ellos tienen 5 o 6 derechos más. Sin embargo, ellos no quieren nada de eso, que se lo lleven de allí. Mire, ya... le traje un poquito de agua, café. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya. Muy bien. Ok. Tengamos 4 años luchando con Barry. Ahí comenzamos a organizar y a visitar, la Barry. La Barry nunca nos dijo sí a una contaminación. Un lugar, señor Ludovino, que usted no pueda llevar para ver la contaminación producida por la actividad minera. Vamos ahí al río Margajita, que queda a algunos 5 kilómetros. Pero primero quiero que nos vea la sobrinita, ya de 2 años que tiene problemas en la piel. Ya. Sí. ¿Cómo no? Vamos. Mami, ven. Mira, Jesús. Esa es el agua de la llave. Del agua que viene por tubería. Por tubería. Y entonces bañan los niños y mira entonces cómo se pone a los niños. Qué barbaridad. Sí. Una aceleración. Y entonces por aquí, no sé si por aquí están. Bueno. En este brazo también. Sí, mira cómo está ese bracito de la niña. ¿Y la han llevado al médico? Posiblemente, pero los médicos de Cotuí no dicen lo que dan es patillitas, porque dan todo vendido. Esa gente está todo vendido. Qué barbaridad. ¿Y el 70% de los niños están así? Sí. Una niña con apenas 2 años. ¿Y se muere la gente y nadie sabe de qué murió? Nunca los médicos dan pie con bola con relación al origen de la enfermedad. Pero no podemos echarle culpa a ellos. ¿Sabe por qué? Porque para hacer ese tipo de análisis hay que mandarlo a hacer fuera del país.
donde ya tú vas a un laboratorio y no te permiten de que eso análisis salgan a hacerlo, porque están todos sobados. En toda la minería, en el mundo entero, los médicos del entorno son cuidadosos al diagnosticar ese tipo de cosas ligadas a la minería. En cierto modo está influida por el poder mediático y económico de las empresas. Los míos salieron, ¿tú sabes por qué? Porque todavía no está el escándalo que hay hoy. El resultado fue 4 metales que tengo en la sangre. Te voy a enseñar el río que te hablé, donde está la contaminación. Ah, bueno, adelante. Vamos a rectificar esta agua de río Margajita, que ha sido contaminado por 2 veces, una por Rosario Dominicana y ya ahora por Barrigol. El agua está toda contaminada, el río Margajita ya no es río, ya es un río de veneno. Pues este llanillo estaba lleno de agua, ya no. Esto es lo que nos ha servido a nosotros de barris. Jesús, venga. Sí, huele. Para que vea. Pero un olor nauseabundo, sí. Una cosa desagradable. Sí. Es evidente, ¿no? Sí, el color. Sí. Es evidente que está muy contaminado. Eso es cierto. Terriblemente contaminado. Eso es cierto. El agua que está buena no huele mal, porque Dios no ha tirado el agua para que sea contaminada, sino para que el ser humano tome el agua. Y nadie se atreve a tomar agua de ese río. ¿Y esta agua contaminada que sale de ahí? Lo que se llama los óxidos. ¿Óxido ese? Eso es óxido. ¿Eso es contaminación? Sí, eso es contaminación. De este río Margajita se dependían de 394 familias en aquellos tiempos, pero ya no, ya lo que hay es 3 familias ahí en Los Cacaos, como decir también en Colorado. Fundamentalmente la Barria alega que la contaminación que reciben las comunidades es parte del pasivo histórico, o sea, lo que fue el resultado de otras minas anteriores. Pues resulta que Barria está operando el mismo yacimiento, es decir, que es hasta cierto punto poco lógico que la contaminación de la otra mina sea la que esté hoy cuando son ellos que están operando. O sea, que están cortando árboles, quienes están volando las tierras, quienes están moliendo son ellos. After several attempts, we couldn't get an interview with the representative from Barrick Gold. However, in writing they sent us their posture in relation to the many allegations raised in this film. Regarding the numerous claims of health-related issues from local farmers, they consider these to be allegations without any scientific support. They added that the regional unit of the Dominican Medical College had found that the health conditions of the villagers living next to the mine were no different from those of any other rural area, unrelated to mining activities. We contacted the president of the Dominican Medical College, who manifested to us that investigations in relation to the farmers' health issues are still inconclusive. Moreover, there is an ongoing case being fought in the Dominican courts between the affected farmers and Barrick Gold in relation to their supplying of bottled water to the communities that surround the mine. Barrick stated, "The distribution of bottles of water was part of a temporary initiative to support the farmers during a time of cyclical droughts that affected the region." After consulting an expert, we were told that cyclical droughts are a regular occurrence. But in the past, the lack of rainwater was supplemented with the flow from the rivers, which can no longer be used due to contamination. In respect to the noise pollution, Barrick replied, "We keep monitoring the noise levels generated in the area permanently. The recorded cases of excessive noise have usually been produced by sources unrelated to our operations." In their reply, the company failed to provide examples of the unrelated sources of noise. About the issue of relocation of villagers, the mining company said,
At present, there are 1,500 homes requiring relocation. According to the contract signed with the Dominican government, the latter will determine if these claims are fair and if they can be justified by technical criteria. They also added that the Dominican government is contractually responsible for cleaning the existing residues that form part of the historical liabilities. Y ahora vamos a una zona donde la explotación no ha comenzado gracias a la gran resistencia de las comunidades circundantes a este lugar, que es Loma Miranda. Lo que tú has visto es lo que no queremos que acontezca en esta área. Jesus is also directly involved with a campaign to get Loma Miranda named as a national reserve, thus banning all the prospective mining activities that Falconbridge plans to carry out. Hay una lucha muy grande contra la empresa de capital canadiense y norteamericano llamada Falconbridge, porque la misma quiere explotar esa loma. Es una lucha de muchos años. Falconbridge has been absorbed by Glencore, the Anglo-Swiss multinational currently listed as the 10th biggest company in the world. Glencore is also considered to be one of the world's biggest polluters and has a history of environmental issues in different continents. Acá estamos entrando a donde está instalado el campamento que la población de manera espontánea ha organizado. Hola, Faín. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal el campamento? No, aquí resistiendo en la lucha porque logremos el objetivo, la meta, que la zona, ¿qué tal? Miranda se haya convertido en parque nacional. Son más de 300 concesiones mineras que los gobiernos han concedido. Y óyeme, todas están ubicadas en lugares estratégicos donde hay agua. Si no pueden explotar Loma Miranda por la resistencia nuestra, las otras concesiones se ven en peligro. Nosotros queremos vivir como vivimos, tranquilo. Con el camino así malo, sin puentes, si hay que mojarse los pies, cruzamos por el río. Pero con el agua buena. Nosotros tomamos esa agua sin ningún tipo de tratamiento. Ni nos interesa su dinero, ni nos interesan sus obras. Porque yo lo que busco en esto es el bienestar de la juventud. ¿Cómo van a vivir aquí si lo único que hay es el agua? El 85% de la población dominicana se manifestó a favor de que Loma Miranda no sea explotada y que sea convertida en parque nacional. Vamos ahora a ver las escenas allá de la riqueza que tenemos ahí arriba, la que estamos bien, defendiendo. Bien, está bien, gracias. No, vamos. Todo atrás. Sí, vamos, ya. Vamos, van todos para arriba, para la loma. Hay que demostrarle al gobierno que el soberano es el pueblo y que el pueblo dijo que no, que Loma Miranda no debe ser explotada. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto 3 veces. Los senadores lo aprobaron 2 veces. Y sin embargo, el gobierno, por el compromiso que tiene con la inversión extranjera, sobre todo la inversión minera, rechazó la ley que aprobaron los diputados y los senadores. Es decir, el Congreso Nacional. También intervino organismos internacionales, por ejemplo, la Embajada Norteamericana, intervinieron públicamente a favor de que sea explotada esta loma minera, pero también la embajada del Canadá. La lucha ya no es solo contra la minera, sino contra el gobierno. Y estamos en disposición de abonar esta lucha hasta con la sangre sea preciso. Mira este río, que es la fuente fundamental de agua, una riqueza que nos ha dado la naturaleza. No es posible que todo esto sea maltratado, que todo esto sea borrado,
por la ambición de esas compañías extranjeras de hacer más dinero, sin importar la vida de la gente. Como consecuencia de esa riqueza de agua, se producen más de 50.000 empleos de manera permanente, empleos que se derivan de la actividad agrícola. Entonces nosotros no podemos permitir cambiar 150 empleos que nos pueda dar la empresa por la explotación de esta loma por más de 40.000, 50.000 empleos que de manera permanente, además del equilibrio de la naturaleza. Parece la embajada norteamericana. Ellos siempre juegan su papel como la gatita de María Ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano. The United States in particular, and the West in general, are still very influential in determining the Dominican political agenda, but things might be gradually changing. Yo creo que América Latina se está poniendo los pantalones largos. Y ya la capacidad de incidencia que tienen esté más limitada. Sigue siendo muy grande, sigue siendo muy importante, pero ya no es tan determinante como en el pasado. The Dominicans and their fellow Latin Americans seem every day more willing to stand firmly for the right to dictate their own future.